¿Qué tal os encontráis hoy después de la vacuna? Muy bien. Igual, me como si no me lo hubiera puesto. Claro, igual, anoche me dolió un poco, pero esta mañana ya no me dolió nada. Yo nada, no me noto nada. ¿Habéis estado pensando un poco en lo importante que fue el día de ayer? Que todo lo que os pasó lo vieron un montón de aragoneses, porque era algo muy importante, claro. Lo bueno siempre gusta. Y lo que hace falta es eso, que vayamos todos arrimando el hombro para que esto pues desaparezca. Buenos días desde la residencia Somontano de Barbastro. Soy Mami Puyo, la directora del centro. Y bueno, estamos aquí para comentaros que ayer fue el día de la vacunación en la residencia, en el centro. Vacunaron, tuvieron el privilegio a Lidia Navarro y a José Brugalla como primeros residentes del centro. Y bueno, comentaros que fue todo dentro de lo previsto, sin incidencias afortunadamente. Están todos los residentes bien, no ha habido efectos adversos ni efectos secundarios de momento de la vacuna, ni residentes ni trabajadores, con lo cual, de momento satisfechos. Vamos a seguir siendo prudentes, esperamos la segunda dosis con muchas ganas y con mucha esperanza. Y bueno, Lidia y José, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? Bien. Bien, José. Sí. Lidia. De momento, bien. ¿Habéis descansado esta noche? Sí, sí, sí. ¿Y ayer pasasteis nervios? ¿Estabais? No. Veo tanta gente. Pero no. ¿Qué notasteis cuando os dijeron que... cuando os pusieron la vacuna? No, pues el pinchazo. ¿Similar a la de la gripe? Sí, igual. Para mí igual. Bueno, con lo cual, bueno, si estamos todos bien, esperaremos a la siguiente, ¿verdad? Y que sea igual que esta, que vaya todo bien. Agradecer de nuevo a todos el que hayan contado con nosotros como centro para vacunar y que sigamos todos con mucha esperanza y con mucha prudencia. Con la vacuna va a empezar algo nuevo, esperemos que empiece algo nuevo. ¿Qué tienes ganas de hacer en cuanto recuperemos la libertad? Bueno, pues cuando vengan mis hijos, darles un abrazo. No mucho, porque nosotros somos de mucho cariño, pero de pocos besos ni abrazos, de toda la vida. Eso es lo que queremos. Poderlos, no tenerlo prohibido, el poderlos abrazar. Ver los nietos, a todos, y darme un paseo todos los días, por la mañana y por la tarde. Vamos hasta Aragonia, y de Aragonia por aquí. Por la mañana y por la tarde, pues otro ratico por aquí, y así pasamos el día.